Rapidito. No, bueno, a ver. Bueno, con todo respeto, al escuchar las palabras de la diputada proveniente del otrora Partido Revolucionario Institucional, que pues surge con tuvo un origen muy loable, ¿no? Pero que se extravió en el camino después de todos esos años que pasaron, en el que se construyeron más de 60 millones de pobres, en el que pasaron cosas terribles, ¿no? Como el Fobaproa, como Tlatelolco, como la estafa maestra, como el Pacto por México. Bueno, toda esa serie de situaciones que incluso me puse a pensar que Quintana Roo era un destino exclusivo, extraordinario, ¿no? Y pues a cambio de que les prestaron en algunos momentos unos aviones, abrieron la puerta al 100% al todo incluido, abarataron el destino, se perdió el rumbo del mejor espacio turístico que había en América Latina, porque sí seguimos siendo fabuloso, pero pues no se midieron las cosas de la forma que se hicieron, ¿no? Y luego, cómo se dieron las concesiones de los taxis, las gasolineras, esos maridajes que hubo en aras de salvarse entre el PRI, el PAN, la descomposición, el deterioro, la privatización en épocas del PRI de más de 2,000 paraestatales, cómo dejaron morir el campo, el abandono en el que está, cómo tenemos que invertir ahora casi todo el maíz que consumimos en este país. Después de oír hablar todo eso, que como dijo Voltaire, puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero tienes todo el derecho de expresar lo que dices, y hasta con mi vida defenderé ese derecho que te otorga pues la democracia, ¿no? Pero pues tal vez es porque se acerca el fin de año, que no me vinieron a la mente así el caudal de situaciones por las cuales, después de dos veces que nos robaron la elección a nivel nacional, ganamos, ¿no? Y ahora estamos a nivel nacional en un proyecto que cada día tiene más y más y más y más adeptos. Pues, ¿qué le puedo decir a la diputada? Que yo he visto a muchos de sus correligionarios que en el camino analizaron y reflexionaron profundamente y reconsideraron y evolucionaron ahora hasta un parte del proyecto del presidente López Obrador. Pues yo les deseo esta Navidad que todos los que tienen dudas hagan una reflexión profunda. Somos un movimiento de puertas abiertas. A los arrepentidos quiere Dios. Buenas noches.